crónico. A la reina y al rey. Bueno, le voy a preguntar a ella. ¿Le gusta el regalo? Ajá, sí, no, tiene. Ajá, la pegada de la bolita, con cuidado, con cuidado, aquí no está. Vamos a ver, ¿y usted cree que él, usted cree que él es el rey? Sea sincera, no se sienta como, no se sienta como. ¿Por qué vuelve a ver al muchacho que está ahí arriba del palo? Ajá, ¿por qué está viendo al rey? Ajá. Ay, ese es tóxico. Yo digo, mire, mire, yo creo así, las malas lenguas dicen, bueno, piensa mal y acertarás. Él es el tóxico. ¿Quién es, pues? Ah, vaya. Ah, pues sí puede ser. ¿Y se le usa? ¿El abusador en la vende la ropa? No. Pero entonces puede ser el rey y usted la reina. Ya sabe, ya sabe. Si él es el rey, tiene que bailar con la reina, ¿verdad? No, pero ahorita no. No, correcto, eso después. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso, señoras y señores, a nuestra soberana el día de hoy, que se va a dirigir a ustedes para que le dé el saludo y le dé la más cordial bienvenida, porque también necesitamos, aparte de lo que es el comité de apoyo de los festejos acá del barrio, el barrio más alegre de todo Chinameca. ¿Sí o no? Sí, sí. También la alegría que hasta están cansados de estar gritando en todos los barrios. Bueno, tengan todos muy buenos días. Espero que la estén pasando muy bien y que este día esté de muchas bendiciones para todos. Pasen un feliz día. Fuerte el aplauso. Hey, en realidad estamos muy contentos de estar acá compartiendo con todos los esfuerzos amigos de Diricel. Ya van a ver el espectáculo audiovisual que nos trae Lili, que nos trae por supuesto Rodrigo, los amigos de Diricel. Y por qué no decirlo, el ambiente está poniendo la linda gente del grupo Capesa, por el Capesa, y nuestro DJ y nuestra animadora, que le están poniendo el carisma, el sazón, para poder disfrutar con nosotros el día de hoy. La vamos a mandar, la vamos a acompañar. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. 3, 2, 1 y comenzamos. Démosle, vamos a ver. Solo uno se vale, solo uno. Dele una vueltacita, sin miedo. Dele una vueltacita. Dele, vamos a ver, tiene que dar una vueltacita. Salga corriendo por el otro. Tiene que ser más rápido. Démosle, tiene que ser más rápido. Vamos a ver. Démosle. Vamos a ver. Tiempo. Y le damos un fuerte aplauso. Vamos a ver. ¿Eso qué se llama, chiquitines? ¿Le parece que le podemos dar el magnético? Sí, y usa, sí. Ok. Ahí estamos, en la pelota. Una pelota. Ahí estamos, ok.
nos vamos. Señores, como nos acaba de decir, palo de cebada y más premio, dice. ¿Cuánto más? $50 más, bye. Hasta ahorita tenemos $120 el premio del palo de cebado, ¿eh? Alexis guapo, están haciendo espera para que va a salir ya la carroza de acá del barrio San Juan. Están haciendo espera. Acá estamos en la casa de tía Chayo, donde va a estar la reina, que es nuestra sobrina, Cintia Primera.
premiado para esto. Allá todos los guapos. Hey, mala suerte que tiene acá el barrio San Juan, se vino el agua. Y yo como ando mal de la gripe, no quiero andarme mojando. Acá estamos en el carro, ya vino mi sobrina. Bueno, la abuela. Daniel, Karen y Kenia en el baúl. Vamos todos. At least we fit. Yeah, así que acá estamos haciendo espera. Acá las bajaron porque se vino la tormenta fuerte. Están esperando que pase la tormenta. Eso pasa siempre, todos los 2 de agosto. Siempre llueve para el barrio. Y a las 5 está programada otra. ¿Otra qué? ¿Otra carroza? Otra carroza. ¿De cuál? Pero no sé si del Calvario. No, el Calvario ya salió. Calvario fue el 31. ¿Y entonces por qué la señora me estaba diciendo que va a haber otra? No. Hoy día le toca a San Juan, nada más a San Juan. Sé que están haciendo espera. Pero supuestamente aquí hay 2 barrios que lo hacen juntos. No, eso no. Siempre hay uno solo. Uno solo. Ajá. Oh, mira, bueno, mala suerte los muchachos que les vino el agua. ¿Y el principito? Allá anda el principito, bien catrín. ¿Vas a ir a verlo? Anda. Vamos.
Por fin salieron, pero siempre van bajo de agua, vean. Ahora va a venir Alexis. Y esa carroza viene Alexis. No, creo que son tres carrozas. Debajo de agua. Lleva sombrilla. Vengan, dice, vengan. Alexis. ¡Ay, Alexis! ¡Ay! ¿Dónde va la primera dama? ¡Ey, va! ¡Ey! ¡Te bajo ya, vean cómo va! ¡Ey! ¡Acostate y te creo! ¡Acostate y te creo! Thank you.
pues. Ajá. Acá agarrar dulce para la abuela. Mira pues. Bueno, después de la tormenta, hoy sí viene la calma. Después de que llovió por una media hora, todos bien mojados, ustedes ya vieron a la Cristina chapuceándose bajo la lluvia. Dulce, que revientan cabeza. ¿Está la pelota, hijo? Lo malo que llovió. Si no hubiese llovido, hubiera estado chivo. Sí, ya la agarré. Siguen tirando dulce los niños. Más atrás viene Alexis con Cintia. Bueno, Cintia con Alexis. Véanme, los americanos comiendo pupusa. In the back of the car. ¿Quién dijo miedo? Nosotros somos rangers, ¿ves? Así comemos. Nosotros somos barrio. ¿Cómo? ¿Por qué te escondes? Acá tenemos la abuela adentro. Porque Alexis anda en la carroza, creo que va a pasar por aquí. ¿Por dónde va a pasar? Pero ahí está la abuela, ¿eh? Sí, yo creo que va a pasar por acá. ¿Hasta cuando paguen los brujos? No, si los brujos no hacen nada. ¿Qué temor que le tienen? No, they're nice. Cuando estaba entre medio de ellos y los que estaban chapeleando, todos me mojaron. Bueno, aquí es el mercado de Chinameca. La feria está en el parque.
Y aquí los muchachos comiendo, ¿eh? Ah, let me see, Pulsa. Pupusas de maíz. No, yo me comí el frijol. Bueno, nosotros seguimos, a ver qué más les grabamos.